Culminada la ceremonia de inauguración y bendición de esta nueva infraestructura que beneficiará a los niños de la institución educativa inicial número 254 del distrito de Tambo de Mora, dialogamos con el congresista Alberto Oliva, quien también se refirió a su trabajo de representación congresal en la región Ica. Sí, efectivamente, ¿no? Agradecido sobre todo por la deferencia, ¿no?, que ha tenido la directora de haberme elegido padrino de esta importante, sobre todo, bendición que se ha llevado a cabo. No es un techo que va sobre todo, ¿no?, brindarle la protección solar necesaria para estos niños y niñas que estudian en esta institución educativa. Bueno, doctor, un tema muy importante el cual se ha tocado y que obviamente es de ámbito nacional, el tema de Jaliwarma. Nos manifiesta que viene de una reunión de la ciudad de Ica, ¿qué nos puede informar? Efectivamente, ¿no? En realidad he estado hace un momento, acabo de llegar, vengo directamente de Ica, he tenido una reunión con la jefa de este programa, que es la señora Betty de la Cruz. Hemos estado haciendo las coordinaciones necesarias para poder también visitar las instituciones educativas, poder sobre todo verificar que los alimentos lleguen a tiempo y que no haya ningún problema, sobre todo para poder darles la atención necesaria a estos niños y jóvenes que realmente se benefician con este programa que es también del Estado, ¿no? ¿Se ha pedido la revisión de repente de los productos que están revisando en toda la región? Efectivamente, justamente hemos estado revisando las muestras que ellos tienen, porque si bien es cierto, los proveedores son los que se encargan también de hacer la distribución ahí en toda la región Ica. No es que el programa Cualiwarma tiene un almacén de productos, no. Los señores que son elegidos proveedores, ¿no?, ellos son los que se encargan de hacer la distribución directamente a las instituciones educativas y a través también de los que se encargan de hacer la supervisión de los monitores, ¿no?, ellos son los que van a cada institución a verificar si efectivamente llega el producto en su tiempo, en un tiempo oportuno, y sobre todo también que lleguen los alimentos, pues, que reúnan las condiciones necesarias y como debe ser. ¿Se podría decir que no hay ningún tipo de indicio de contaminación de algún elemento de los desayunos en la región? Hemos quedado con la jefa de este programa de ir también donde se encuentran sobre todo también los almacenes de los señores proveedores para poder verificar también el estado, cómo se encuentran también dichos productos que son distribuidos a todas las instituciones de la región Ica. Bien, señor Bolivica, muy buenas tardes. De repente, ¿algún alcance también de lo que ha sido que visitan las buenas ya en el día de ayer? Sí, efectivamente. El día de ayer hemos estado también en el distrito de San Juan de Llana. Hemos estado también participando de una inauguración de un puente en el sector, en el anexo, perdón, Copacabana. Un puente que va sobre todo a permitir también darle las facilidades a los pequeños y medianos agricultores de la zona para que ellos puedan trasladar también sus productos, ¿no?, con mayor rapidez, sobre todo a la provincia de Chincha, y de esta manera también ser ya llevados tanto a la capital, ¿no? En realidad muy importante esa visita porque hemos visto también la necesidad, hemos estado con el alcalde del distrito de San Juan de Llana, el señor Fernández, hemos estado también, estuvo la congresista Nanculí, y hemos podido observar también las necesidades que hay en cuanto al sector salud, la posta que funciona ahí en el distrito. Tienen una ambulancia, pero no tienen un chofer a tiempo completo. Entonces es muy importante, sobre todo ahora, por mi parte como congresista, también hacer las coordinaciones con el gobierno regional, ¿no?, a través de la Dirección Regional de Salud, a fin de que se pueda brindar las facilidades, porque usted sabe muy bien que el acceso para llegar a San Juan de Llana no es fácil, ¿no? Y también nos ponemos a pensar, ¿no?, alguna emergencia que se pueda producir, el paciente no puede llegar quizás de repente a tiempo a la provincia de Chincha, ¿no? Entonces es muy importante. Uno de los problemas con los pobladores del distrito del Carmen, al no construirse el puente Chamorro y la propuesta de Sillón, es decir, que ya no va el puente, y eso genera todo un problema. ¿Hay alguna posibilidad de hacer alguna gestión en el Ministerio de Transporte para un puente de Bailey, por lo menos? Exacto, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo las coordinaciones necesarias a través también de la autoridad encargada de la reconstrucción con cambios. Justamente esta semana también tengo una reunión para poder sobre todo pedirle que actúen con mayor rapidez, porque si bien es cierto, la población también del distrito del Carmen se ve afectada porque no hay un acceso, ¿no?, que reúna las condiciones, sobre todo óptimas, para que ellos puedan también trasladarse, ¿no?, tanto de Chincha al Carmen, del Carmen a Chincha, ¿no? Y ellos también, muchas personas
llegan a la ciudad los fines de semana para poder también comprar sus alimentos, ¿no? Entonces esto ocasiona también una congestión también al momento de ir al distrito del Carmen. Entonces estamos haciendo también las coordinaciones porque ya cuánto tiempo ha pasado y es muy importante que el Carmen, sobre todo en el sector Chamorro, cuente con este puente que tanto necesitan los pobladores.